Señores, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes. 6:17 de la mañana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, muchas informaciones de interés que compartir con todos ustedes. Nosotros nos sentimos súper contentos del favor de su atención, de la gente que de una u otra forma sigue las incidencias de este espacio Diario 16. Todo el equipo trabaja arduamente para que usted reciba a esta hora de la mañana las principales informaciones, tanto nacionales como internacionales. Ustedes saben las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. Lo bueno del caso es que ya usted puede vernos en vivo, no importa el lugar del mundo donde usted esté. Noticias16.com.do. En un momento le puede salir canales de TV, canales dominicanos de televisión o canales de televisión dominicanos. Usted le da un clic ahí, inmediatamente sale en vivo toda la programación de este canal, pero a esta hora de la mañana usted puede sintonizar Diario 16 y lo hace, usted tiene que salir de su casa, usted lo sintoniza desde su aparato celular y puede ya seguir de manera cotidiana su jornada. Recuerden, noticias16.com.do y le da seguimiento en vivo a este su espacio Diario 16. En Twitter y en Facebook estamos con Miosotis Grullón, en Instagram como Grullón Miosotis, la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Si quiere enviarnos cualquier tipo de comunicación, si quiere invitar al equipo de prensa de este canal, puede hacerlo también. Puede enviarnos un correíto también directamente, noticias, óyeme a mí, noticias 16. grullon.miosotis@gmail.com. grullon.miosotis@gmail.com. Y la dirección de este canal, estamos en Plaza Naco Comercial 2000, número 47, del lado de la Fantino Falco. Entonces usted, cualquier comunicación o lo que sea, puede enviarla también vía correo, puede hacérnoslas llegar aquí al canal. Así que ya ustedes lo saben. Miren, ¿qué se hace a esta hora de la mañana en este espacio Diario 16? Brindar con ustedes. Vamos a brindar con nuestro tradicional cafecito. Y bueno, ¿qué está? Ay, Dios mío, Virgen del Alcalde. Tómese su tiempo, mire, con tranquilidad total. Yo me voy a tomar mi tiempo, más que todos los días en el día de hoy. Las líneas telefónicas habilitadas de manera permanente desde las 2 de la madrugada, el doctor conecta eso. Él más o menos como a las 2 y 10, ¿verdad, doctor? Él conecta todo eso. 616-1772 y desde el interior sin cargos 809-200-8248. A la salud de todos ustedes. Ni voy a hablar con lo que lo bueno que está este café. Doctor, ¿ya usted arrancó con el suyo? ¿O usted está enfadado todavía, analizando la noticia? Ay, no me digan. Ay, no me digan, no me digan, no me digan. Tómese su tiempo, olvídese de eso. Con tranquilidad total. Yo traje un chocolatito hoy también, para variar, un chocolatito. Se trae su chocolate. En el caso mío no le agregué azúcar, porque de antemano ese chocolate que venden tiene azúcar. Entonces usted sabe que hay que cuidar eso. Entonces usted no le agregue azúcar, porque ya tiene de antemano. Miren, uno no le gusta tener que iniciar un programa un viernes tratando esto, que ya se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Pero yo acabo de llegar al canal normal en mi hora cotidiana hace un rato. Y siempre a uno le gusta llegar a los lugares con normal, tranquilo, sin ningún tipo de cosas que te atormenten y esto. Me gustaría si alguien cercano al presidente, yo sé que el presidente ve televisión, es un ser humano igual que cualquiera de nosotros.
Pero si alguien ha llegado al presidente, por si acaso el presidente no se entera, que el presidente sepa que cuando yo llegué hace un rato a esta planta televisora, mis buenos días fueron que atracaron a mi máster, Isaac, uno de los mejores empleados que tiene, no este programa, esta planta televisora. Un muchacho trabajador, laborioso. Ese no, para él no existe la palabra no. Una persona sumamente respetuosa. Y le digo lo que perdió, presidente, su quincena de trabajo. Una de las personas que más trabaja en esta planta televisora. Su trabajo de 15 días. Mientras en la República Dominicana haya un sinnúmero de gente bandida, porque yo no le voy a llamar de otro nombre, que quieran ver esto de lo de la delincuencia como algo normal y como que es percepción y como que no está pasando nada. Es peor todavía. Porque cuando usted sabe que está ocurriendo un hecho y usted dice, no, es una realidad. Miren, en el punto que estamos nosotros con lo de la delincuencia en la República Dominicana, en lo que yo tengo de edad, yo nunca lo había visto. Yo dije que toda la vida ha existido la delincuencia común. Pero como nosotros estamos ahora en la República Dominicana, porque es el desayuno diario, miren que yo acabo de llegar, que atracaron a fulano, le quitaron la quincena. Y todos los días, que atracaron a fulano y le quitaron el celular, que atracaron a fulano y le quitaron tal cosa. Ya el grado de desesperación que uno tiene es demasiado fuerte, nadie vive con ese nivel de estrés. Y los que tienen que tomar las decisiones, entonces dicen que no, que ha bajado, que todo está bien, que el que habla es porque le gusta. Me encantó que ayer fueron periodistas de diferentes medios a los alrededores del parque Las Praderas a entrevistar a la gente. Dice una señora de que, no, pero eso es todos los días. Eso es todos los días. Ese grupo el día 27 de febrero atracaron esos 35, pero ese es uno más de los días. Oye, es uno más de los días. Entonces vimos a los policías y motores ahora patrullando hasta que se enfríe. No cojan gusto. Deja que eso se enfríe. Le doy una 2 semanas. Ellos dando vueltas. A las 2 semanas limpio. ¿Y dónde están? Llévese. Recuerde que no hay un policía para cada dominicano. Mira la hora que atracaron a nuestro máster, 3 y pico de la tarde. 3 y pico de la tarde. Aquí López de Vega llegando casi a la John F. Kennedy. En un sitio, estamos hablando de un sitio céntrico donde están pasando los vehículos públicos, privados, que eso es así, porque usted sabe esa avenida como es. Que eso no cesa un segundo de pasar vehículos. Y más un jueves. Ahora, todo esto sinvergüenza que andan en los medios diciendo que el que habla de la delincuencia es por gusto, mándale la quincena. Vamos a ver si antes de finalizar el programa le envían la quincena, envíenla aquí para entregársela a Isaac. Toda esa partida de bandidos que viven diciendo que lo que hablan es por gusto, envíen la quincena hoy antes de las 8 de la mañana para entregársela a ese muchacho. 15 días de trabajo.
fuertemente, sin cesar. ¿Y ahora cómo resuelve los problemas en su casa? Esa es la percepción. Con la percepción él se va a mover a comprar lo que él necesita y los pagos que tiene que hacer en su casa. Si aparece un funcionario que sirva, mándale la quincena a ese infeliz. Mándesela. Miren la gente, antes de ayer muerto, el 27 de febrero en la noche. Le voy a decir quién era ese agente de Villamella, muerto, un agente de la Policía Nacional. Le voy a decir quién era. Oigan esto. Era miembro del Cuerpo de Seguridad de la Presidencia. Suboficial último.